gente. La cosa se ha puesto jodida bastante, no un poco. Hoy vamos a almorzar entre las 10 y las 10:30 hay que parar a almorzar. Ni vale a las 10, a las 9:45, ni tampoco vale a las 10:40. Entre 10 y 10:30 hay que parar. Así es que ya me ha traído ella el almuerzo y hemos vuelto a la primera fase. Hombre, vamos a ver, ¿cómo no vamos a volver a la primera fase? Si es que lo que no puede ser que no. Habéis comido un jamón, tío, un jamón entre los dos, no. en menos de una semana. Nos han confinado otra vez. Lo han confinado otra vez. Un jamón, una bola de queso, campero. Se mete cada homenaje por las noches ahí con el mayoral. Y nos bebimos un litro de vino. Un litro de vino. Es que, claro. Así no podemos ir. Así no. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Pero. La cosa se ha puesto seria. Entre las 10 y las 10:30. Sí. Hay que pararse a almorzar. Sí, y se cena a las 9 de la noche. Hay que cenar a las 9. Y no se cena un jamón ni un queso entero. Y no nos podemos comer ni un jamón ni un queso. Hombre, vamos a ver. Una bola entera de queso. Bueno, sin la corteza. Hombre, no, si faltaría más. Que me lo creo también que os comáis la corteza. A estos dos hay que echarle de comer aparte. Así es que. Bueno, volvemos a la primera fase, mi gente. Esto es lo que tenemos entre las 1:30 y las 2. Tenemos siempre la media hora de margen. Claro, ahora a las 1:30 y las 2 tienes que comer. A las 1:30 y las 2 tenemos una ensalada y... Te voy a poner una cámara de 9 de la noche a 2 de la mañana que te acuestes. No. Una cámara te voy a poner para yo controlarte. Una ensaladita así. Y un platito con pechuga así. Es que si lo dejamos campero, él no se va a comer un platito así. Ni una ensaladita así. Un plato. Mi gente, voy a darme prisa porque serán el 28. A ver si te va a ahogar ahora. Va a ser peor el remedio de la enfermedad. Entre 10 y 10:30 hay que parar a almorzar. Entre... ¿Qué hora es la de mediodía? Entre una y media y las dos. Menos mal que no me ha puesto las 14, ni las 18, ni las 17, porque eso no sé qué hora es. No, después me llama por teléfono y me dice, Manuela, ¿las 18 qué hora es? Digo, ¿cómo? Las 6 de la tarde, ¿por qué? Dice, ah, vale, y me cuelga. De una a doce. Mi gente, no me voy a entretener porque se acumula el trabajo. Siempre para arriba y hemos vuelto otra vez para la primera fase. No, está castigado. Claro. No os doy porque no tengo nada más que esto. ¿Eh? Esto... De eso no le das, ¿no? Ya que, tenemos que recortar pienso, ya el pienso que es para ti. Esto es lo que me ha tocado. Mi gente, siempre para arriba. Os queremos, voy a darme siempre para arriba. Puedes comer andando, así también.